Nosotros preguntamos por los criterios que prevalecen en la Junta a la hora de licitar obras de reparación, conservación, mantenimiento y seguridad en la red autonómica de carreteras. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues los criterios son obvios, son criterios técnicos, criterios de priorización objetivos y, por tanto, basados en los informes que hace nuestro personal técnico. Esos son los criterios en que se basan esas actuaciones. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Gracias, presidenta. Bien, para que prevalezcan esos criterios técnicos, evidentemente hay que dejar trabajar a los técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cosa que usted pues no lo hace. Porque ¿cuáles son los criterios técnicos que han cambiado desde que usted presentó el programa de legislatura, donde no incluía variantes de población? Y hace unos días, ha dicho que va a licitar en 2019 la variante de Guardo. ¿O cuál es el rigor técnico cuando su director general de carreteras hace más de 2 años nos dijo que no era conveniente detraer 7 millones de euros para la variante de Guardo porque son más necesarios en el resto de carreteras de Castilla y León? ¿Cuáles son los criterios técnicos? ¿Son criterios técnicos electorales, criterios técnicos de que tenemos un nuevo gobierno? Porque cuando el gobierno de M. Rajoy le retiró los derechos de cobro de la variante de Guardo, 20 millones de euros de fondo Miner, ustedes no recurrieron, no hicieron ningún recurso a esa decisión del gobierno de Mariano Rajoy. Así que, como digo, ya les gustaría a los técnicos de la consejería que usted les dejara hacer su trabajo. Y entiendo que su trabajo no es otro que sacar adelante el bloque de actuaciones prioritarias, un compromiso suyo de legislatura y un compromiso del presidente Herrera. Y en este bloque de actuaciones prioritarias ustedes han comprometido a ejecutar 525 millones de euros en 4 años. Pero si vamos al portal de transparencia de la Junta, al portal de transparencia, vemos que solo han licitado un 30%. Es decir, ustedes han ejecutado en 3 años 160 millones de euros de 525 millones de euros. Y esto pues es un mal balance, queda un año, no hay presupuesto, por lo tanto ustedes ya no van a cumplir este compromiso que han adquirido con las y los castellanos y leoneses, 525, 160 millones de euros. Así que su compromiso se ha quedado en nada. El grueso de la inversión, 100 millones de 160 millones, ¿dónde han ido? Pues a tapar baches. Usted se ha dedicado a la legislatura a tapar baches y esto pues es una irresponsabilidad porque solo han ejecutado 3,6 millones en obras de seguridad en nuestra red viaria, mientras han dedicado 100 millones de euros a tapar bache. Y es que cualquier organismo acreditado, prestigioso, considera que nuestra red viaria exige 175 millones de euros anuales solo para obras de conservación. Y en 2017 solo han ejecutado 22 millones, ni siquiera llegamos a esa inversión mínima. Así que con las carreteras, igual que con la vivienda, igual con el sector forestal, igual que con la gestión de residuos, pues con las carreteras usted también se ha pasado una legislatura en blanco. Así que no nos va a quedar más remedio que darle la razón al presidente de la Cámara de Contratistas, que dice que si el director no sabe de música, la orquesta desafina. Muchas gracias. Turno de dúplica al consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, presidenta. Señor López, la verdad es que no sé quién informa a usted de los datos o qué estudios hacen de los datos, porque no pueden ser más inexactos. 337 millones de euros llevamos licitados, casi 1.400 kilómetros de carreteras licitados en conservación, en refuerzos de firme, etcétera, etcétera. Mire, yo no comprendí cuando estuve en Guardo, en la inauguración del Ayuntamiento de Guardo, que usted saliese al día siguiente, a los 2 días, haciendo manifestaciones como quejándose de que nos hubiéramos comprometido con la variante de Guardo. En nuestro bloque de actuaciones prioritarias de carreteras, por criterios técnicos, estaban también el terminar obras inacabadas, obras necesarias, importantes, inacabadas. Oiga, mire, la variante de Guardo es la CL626, una de las carreteras más importantes que tenemos autonómicas, que va del este al oeste de la comunidad con 170 kilómetros y atraviesa un municipio con una capital de 6.300 habitantes. ¿Usted cree que no tenemos que comprometernos en dar a los guardeses esa obra que fue hace 5 años paralizada por motivos económicos? ¿Por qué cree usted que no tenemos que acabar la variante de Guardo? Explíquelo usted en Guardo, porque lo que sí le digo
es que nosotros vamos a terminar la variante de Guardo. La parte este, ya hemos hecho el proyecto y hemos iniciado la contratación anticipada de las obras para su terminación, que está inacabada también. La vamos a terminar. 1,5 millones de euros de actuación. Y respecto a la parte del viaducto, ese monumento triste a momentos que queremos olvidar, esa parte estamos comprometidos a cofinanciarla con los proyectos MINER, con unos proyectos que en la reunión de la Comisión de Coordinación del Instituto de la Reestructuración de la Minería del pasado 11 de noviembre no entró ese proyecto. Trabajaremos para que entre, en el que nosotros vamos a aportar la cantidad necesaria, en torno a 6 o 7 millones para su terminación. ¿Usted considera que esa variante, ese eje subcantábrico, comunicación clave de Guardo con León, de Guardo con la parte sur y centro y norte, en la montaña palentina, no es una prioridad de las carreteras? Es francamente sorprendente. Usted, que representa a los ciudadanos de Palencia, tendrá que explicarlos. Nosotros no le quepa ninguna duda que nos vamos a comprometer. Repito, la parte este ya la tenemos en contratación anticipada y la otra parte también la vamos a contratar. Busque usted dónde saca esos datos y si quiere un día pues quedamos y los analizamos. 337 millones licitados, 1.400 kilómetros de carreteras arreglados. Esos son los datos reales.